Hablando de, y eh, hoy tenemos un, un tema mucho, muy interesante que es los gobiernos postrevolucionarios. Y para aclararnos algunas eh, ideas, tenemos al investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Carlos Betancourt. Bienvenido al programa. Gracias, gracias por, por la invitación, un placer estar aquí. Pues muy bien, vamos a entrar en, en materia rápidamente porque además es un tema un poco polémico. El, eh, los gobiernos postrevolucionarios tratar de ubicar en qué momento eh, se consideran ya gobiernos después de la revolución. en efecto, es uno de los temas polémicos y la cronología de la revolución es la que nos ha generado pues, estas dificultades. en primer lugar, pues, se piensa que la revolución mexicana se culmina con el producto más significativo de la lucha, que es la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917. Y si ese es el final de la revolución con este gran logro, entonces el primer gobierno postrevolucionario, pues, sería el de Venustiano Carranza, que comienza a ser constitucional desde mayo de ese año hasta su muerte en 1920. Sin embargo, los gobiernos posteriores fueron los que se asumieron como los gobiernos posrevolucionarios y podríamos pensar que desde Obregón hasta, el, digamos, hasta el gobierno actual, pues son los gobiernos de después de la revolución. Claro. Yo creo que eh, me imagino que eh, la situación es depende del investigador el enfoque que le da pero además también de los gobiernos, ¿no? sobre todo el, el partido único que se forma después de, de la revolución, que retoma el discurso del revolucionario, no, de hecho lo, lo tiene dentro de su propio nombre, ¿no? que es el revolucionario institucional. Eh, para una forma fácil para nuestros alumnos, de, de, ¿desde qué eh, gobierno podríamos considerar un gobierno posrevolucionario ya en forma? En, en efecto, sí sería como una cuestión personal de cada historiador, no, dependiendo la tendencia digamos, ideológica o el enfoque eh, historiográfico del que tome. Yo desde mi punto de vista consideraría que sí, el primer gobierno revolucionario es el de Venustiano Carranza, porque la constitución eh, eh, se retoma se crea una nueva constitución, se reforma la del 57 y se crea un nuevo ordenamiento legal. Y a partir de ahí, los periodos, aunque en un principio tuvieron dificultades para cumplirse de manera completa, eh, eh, sobre todo el de Carranza, que es asesinado durante su presidencia, Obregón ya cumple su, su, su periodo, Calles cumple su periodo. Obregón se reelige, es asesinado y ahí tenemos un, un pequeño lapso en el que tenemos tres presidentes y unas nuevas elecciones para recuperar el seguimiento eh, legal que marca la constitución. Y a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas no hemos interrumpido el proceso constitucional, se han tenido los sexenios, de modo que yo consideraría que desde Carranza es el primer periodo post-revolucionario de gobierno. Claro. Eh, en, en este caso, por ejemplo, como mencionaba en el caso de Plutarco Elias Calles, que se eh, des, eh, a la muerte de Obregón se da ese peri pequeño periodo que es el maximato, que son periodos de dos años de gobierno, si mal recuerdo, de tres distintos presidentes pero que el que en realidad gobernaba será pues, Plutarco Elías calles. Uh -huh. Y después ya si se retoma otra vez, se modifica la constitución, se extienden a seis años estos gobiernos a partir de, de Lázaro Cárdenas y de ahí hasta el, el presidente actual. ¿no? Exacta, eh, sí, es, es bastante conflictivo el periodo en el que eh, Plutarco de las calles se presenta como la figura máxima, pero esto es una percepción de la vida política. En la legalidad de la consecución del, del, del periodo presidencial se dan estos episodios de cambio, si ¿sí? Obregón hubiera tenido que asumir la presidencia por otros cuatro años, es asesinado, se sustituye con Emilio Portes Gil, que tiene una misión, la de convocar a elecciones. Hace esto, es una, existe una campaña política muy, eh, eh, pues, muy dinámica, sobre todo por la participación de un intelectual que había sido importantísimo en el periodo de Obregón, que es José Vasconcelos. Esa campaña política y ese momento en el que llega Pascual Ortiz Rubio, porque gana la elección, nos hubiera llevado a la posibilidad de reiniciar o de darle seguimiento al periodo, al periodo constitucional. Sin embargo, la influencia de, de Calles va a hacer que Pascual Ortiz Rubio, Rubio renuncie. Un presidente sin poder, ¿no? Ah. Y que llegue un sustituto que tiene nuevamente la misión de convocar elecciones para eh, eh, darle seguimiento al, al, al proceso. La figura de Cárdenas va a ser importantísima. Porque él va a romper con esa hegemonía fuera del poder, pero dentro de los poderosos de Plutarco Elias Calles, y lo va a expulsar del país y va a darle un seguimiento, ahora sí, hasta el término de su periodo constitucional, y los exenios ya se recorren. Lo cierto es que algunos, eh, eh, algunos historiadores pueden interpretar que el gobierno de Cárdenas, que es el que realmente pone en ejecución muchos de los ideales de la revolución, ¿no? y que trasciende por la expropiación petrolera, por el apoyo a los ferrocarrileros, por este, e este sentir nacionalista que va a surgir, pero que con el siguiente periodo, debido a la Segunda Guerra Mundial, la influencia de Estados Unidos y la llegada de un presidente moderado, ¿no? Eh, eh, comienza un nuevo periodo, un periodo que sí va a tener una consecución legal hasta eh, actualmente que no hemos perdido pues el, los exenios. Claro, bien, entonces hablando de estos gobiernos post revolucionarios podemos, al ser ya tan estables cada seis años, hay historiadores que eh, lo hacen muy particular, cada, cada presidente tiene alguna particularidad, Estaría de acuerdo en ese en ese sentido de que no hablar de gobiernos posrevolucionarios completamente sino enfocarse a cada gobierno. Lo cierto y como algún escritor de historia eh, lo ha dicho, la presidencia se convierte en una eh, eh, en una suerte de posición imperial, ¿no? Casi monárquica. La figura del presidente es casi el rey. Y entonces eh, eh, la propia percepción que se ha hecho a través de los sexenios radica en el personalismo, en el personaje mismo. Así hablamos de un Ávila Camacho moderado. Sin embargo, el revol la revolución en su ideología va a continuar y tendrá algunas perspectivas radicales. Hablamos de Miguel Alemán como empresario y entonces relacionamos a su eh, periodo. Con el crecimiento del capitalismo, cuando también se estaban dando ciertas acciones de mejora social, ¿no? Pero lo concebimos como, como el periodo del capitalismo, ¿no? Sino la modernización del país. La modernización del país, porque la, precisamente la figura del presidente tiene esa representación. Luego viene Ruiz Cortines, en el que nos encontramos a un hombre que refleja organización, ¿no? Este, cierto autoritarismo, ¿verdad? Pero como que un hombre muy ordenado. Y coincidentemente con eso sucede el periodo de desarrollo económico que se conoce como el milagro mexicano. Entonces se relaciona Ruiz Cortines este sentido de organización con la proyección económica que adquiere el país a partir de su periodo. Después viene bueno, a, a, este, eh, Alba, eh, Adolfo, López. Adolfo López Mateos ¿no? un hombre carismático que, tiene, eh, o, que sabe tener oratoria que, eh, que va a significar pues, una percepción de un periodo presidencial en el que el presidente es una figura eh, insuperable porque su presencia es, eh, es muy muy llamativa y a partir de eso Logra conjuntar, digamos, un, un, una, pues una trayectoria del corporativismo en alza, que después va a venir de baja. Claro. Y luego vienen las cosas negativas, porque el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, a pesar de que si lo concebimos, por ejemplo, desde el ámbito del el repartimiento de la tierra, fue el periodo postrevolucionario en el que más. Eh, ejidos se crearon y en el que más tierras se entregaron, incluso más que en el periodo de Lázaro Cárdenas. Tuvimos la Olimpiada, pero el episodio de octubre de 1968 nos rompe toda la perspectiva y siguiendo con esta interpretación del personalismo en el presidente, pues lo descalificamos. Totalmente. Claro, eh, yo creo que en, eh, en el caso de Gustavo Díaz Orda sí es muy marcado. Por un lado, la parte administrativa que se lleva muy bien, muy organizado, eh, se sigue con cierto desarrollo económico, se obtienen eh, alguna proyección internacional, sobre todo con las Olimpiadas, pero en la parte social es donde viene la parte negativa de su, de su gobierno y además, a partir de ahí, los, los gobiernos eh, eh, en turno. Esa parte social es eh, donde se va a ir afectando su, su imagen y además reflejada en la parte económica después. Y la llegada de Luis Echeverría tiene una perspectiva ideológica muy interesante porque se supone que con la llegada de Echeverría llega la, la rama izquierda del perismo, la rama de apoyo social, digamos. Sin embargo, el estigma del 68 él era secretario de gobernación en 1968, pues no va a permitir que su imagen recupere aquella posición presidencial imperial, ¿no? como la llamó Krause, que es a quien yo me refería. Y el periodo de López Portillo eh, va a significarse por una recuperación del discurso revolucionario. ¿no? Ahí vamos a tener un gran orador, ¿verdad? que también va a demeritar su figura por los episodios de todos conocidos en sus momentos de, 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 del informe presidencial. ¿no? Que todos sabemos lo que pasó, que va a defender el peso y que terminó con un, una situación económica desastrosa. ¿no? La llegada de Miguel de la Madrid es como un periodo de transición entre el discurso revolucionario y las nuevas perspectivas de globalización y cambio en el capitalismo mundial, lo que se ha llamado el neoliberalismo. Ya el siguiente periodo, el de Cedillo, va a proyectar precisamente esto y va a perder en el discurso ideológico la referencia de la revolución. Así es que podríamos decir que hablamos de los periodos eh, posrevolucionarios. Pero en el momento de Cedillo se pierde el discurso de la revolución. Hasta Cedillo o uno previo con Carlos Salinas. Eh, ah, perdón es si me, Carlos me, Salines, me, me, me saltea a eh, Carlos, Carlos Salinas. Salines. En efecto, también eh, es con Salinas con quien empieza a consolidarse el neoliberalismo. Claro. Y con eh, eh, Ernesto Cedillo ya hay una salida definitiva de la revolución en el discurso político. Podríamos hablar de ese como el último gobierno postrevolucionario y el primero neoliberal, como se le ha calificado en las interpretaciones de la ciencia política actual. Muy bien, está muy, muy interesante. Entonces, como características de los gobiernos posrevolucionarios, que vemos que desde Venustiano Carranza, que es el primer gobierno, ya con la nueva constitución, que es el producto de, de esta revolución de 1910, hasta Ernesto Cedillo, que son los gobiernos del partido oficial, si pudiéramos tener alguna característica de estos gobiernos, ¿cuáles serían las más marcadas? Bueno, eh, creo que se han concentrado en el desarrollo económico. Hubo grandes momentos de triunfo en ese sentido. El famoso milagro mexicano, el desarrollismo económico, que suele en los 50, en los 60, y que nos llevó a niveles de 7, 8% de. de, de, de pues, de crecimiento, ¿no? Y que después disminuyeron por la crisis petrolera, por el, la devaluación del peso y, y bajó en ese sentido. Creo que lo que han sabido mantener y lo hicieron hasta el periodo de Miguel de la Madrid es la postura de recuerdo de la historia, de la revolución misma como una fuerza ideológica, como una fuerza de pensamiento que legitimaba a los gobiernos revolucionarios. Sí, eh, fueron retomadas algunas figuras. Es paradójico que algunos de ellos retomaron las figuras de los que perdieron la revolución, ¿no? Y claro. se reivindicó a Zapata, a Villa, ¿no? Y en el, el, el periodismo también mucho a Carranza. Carranza, a pesar de ser el triunfador, pero después Obregón, pues sí. le, le ganó, digamos, el lugar, ¿no? Entonces, esta trascendencia del discurso ideológico creo que los caracteriza como una. Como una situación coincidente. ¿no? Ahora, desde el ámbito de la crítica a la política, creo que el marco ideológico también generó cierto, ciertos estados de simulación. Y creo que eso también era un poco repetitivo. Pero no es raro que exista eso, porque de eso se trata el discurso político. ¿no? O sea. Eh, y en México es un caso muy paradigmático de la utilización del pasado, en este caso el proceso revolucionario que inició con Madero en 1910, para fundamentar todas las acciones que llevan los gobiernos en pos de esa ideología. Hay un acercamiento quizá a ideologías un poco más complejas como las de León Trotsky. Este eh, pensador de izquierda del, de las épocas soviéticas que murió en México y que concebía a la revolución como un fenómeno permanente. Y entonces, esa permanencia de la revolución sería la coincidencia de los eh, eh, periodos presidenciales posrevolucionarios. Ok. Bueno, en, en perspectiva, de estos eh, gobiernos. Ya vimos la, la parte ideológica que es retomar este discurso revolu revolucionario, esa parte histórica, hasta sus figuras se vuelven eh, figuras del, del Panteón Nacional eh, que se adora cada 20 de noviembre, pero además eh, la figura central va a ser el presidente, ¿no? la figura principal casi como se mencionaba como si fuera un emperador intocable. Y además no se le podía ni criticar, ¿no? porque además la estructura que se va formando alrededor de él es para que él mismo la, la maneje. ¿Es correcto? Sí, en efecto. Es una, digamos que podría ser una debilidad de la propia constitución. La discusión que se hizo en la, en la constitución permitió ciertos recovecos en los que la figura presidencial fue adquiriendo el poder casi omnímodo. ¿No? También es el propio, el, 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 el propio fenómeno histórico el que da esto, la desestabilización que surge en el periodo de calles nos habla entonces de, de, de la necesidad de un líder potente. ¿no? Y Cárdenas lo va a representar muy bien porque va a tener una cercanía muy clara con el pueblo, sus grandes campañas, estas giras que hizo por todo el país, las acciones nacionalistas que lo impulsaron, le dieron una gran fortaleza a la presidencia, sobre todo también el enfrentamiento que hizo a un líder, al líder máximo, ¿no? enfrentarse directamente para retomar el cauce de, eh, de la figura presidencial, que no debía ser socavada por algún alterno. ¿no? o por alguno de los que habían ostentado el poder anteriormente. Creo que ahí eh, se da una coyuntura importante en cuanto a la figura presidencial. Ya la propia legalidad y legitimidad que va a adquirir eh, después del periodo de Cárdenas por el proceso de las elecciones que pueden ser cuestionadas o no, que pues, eh, los opositores pueden hablar de fraude o de, o de no fraude, no solo de los años recientes, sino en 1940, en la elección de Ávila Camacho, hubo una, una eh, un intento de el candidato opositor de llamar a que hubo un fraude en su contra, Andreo Almazán. Pero la legitimidad que obtuvo Ávila Camacho y las posteriores elecciones eh, en las que llega el, el, el partido mayoritario y el partido revolucionario van a incrementar la figura presidencial no hasta el momento en que la revolución eh, pues comienza a diluirse del discurso pero en México va a contener va a continuar esa tradición y eh, la tenemos todavía sí claro a lo mejor no es tan marcada como hace 20 años, que uh -huh. se de, va dejando un poco afuera este discurso de revolución, sobre todo entre, eh, con los gobiernos tecnócratas, a partir de Miguel de la Madrid, eh, más marcado con, con Carlos Salinas Salín. y Ernesto Cedillo, pero ya con eh, los gobiernos eh, más recientes, hasta la misma fecha la, el tipo de celebración se va modificando, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque se va quedando afuera este discurso del, de la revolución. Eh, ¿Por qué se da esa situación de ir dejando de lado? ¿Sería correcto dejar a un lado este periodo de la revolución, sobre todo por lo que llegó a representar 70 años de gobiernos de un solo partido, o será por alguna otra situación? Bueno, yo creo que la sociedad mexicana ha ido eh, en un proceso bastante lento, ¿no? Ha ido recuperando la posibilidad de crítica y enfrentamiento de oposición política real, no llegar a las armas como sucedió en la revolución. Eh, y ha tenido una mayor presencia se recuerda mucho cuando eh, en este momento en el que los, los eh, había una transición entre gobiernos revolucionarios y gobiernos tecnócratas Porfirio Muñoz Ledo subió a la tribuna como diputado y en el día del presidente que era el primero de, de, de septiembre o el primero de diciembre no me acuerdo cuando se hacían los los, si los recuerdo, informes el pero el de día septiembre. del informe presidencial el primero de septiembre eh, eh, interpeló al presidente y rompió como un paradigma, digamos, que se había mantenido paradójicamente desde el gobierno de Obregón. Porque durante la legislatura 30, que fue la de Obregón, también Jorge Prieto Lawrence interpeló al presidente. Fue la primera ocasión en que se atrevieron, digamos, a mostrar esta faceta de crítica. Y de oposición desde el ámbito político. Pero sabemos que Obregón, pues era un presidente que no se tomaba esas situaciones como eh, de manera tranquila, ¿verdad? Devino este, claro. en una rebelión en 1923, la rebelión de la Huertista, en la que Jorge Prito Lawrence está en la oposición, pero han tomado las armas. En el caso de, de Porfirio Muñoz Ledo y del periodo, ahí sí ya se ha eliminado totalmente la eh, opción de las armas. Y Porfirio Muñoz Ledo, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, escindieron al PRI para crear un nuevo partido político. Es buscar que la oposición pues, funcionara dentro del sistema de partidos y este se fuera consolidando. ¿no? Ah. Ya no fue la opción armada, pero sí la crítica. Y a partir de ahí, creo que en los tiempos contemporáneos que a nosotros ya nos ha tocado vivir, los que pudimos ver a, a don Porfirio Muñoz Ledo haciendo eso en la tribuna, pues nos damos cuenta que la figura presidencial pues ya puede ser cuestionada y nos abre más los ámbitos de libertad democrática hacia los que pensamos construir esta nación. Claro, yo creo que es importante esa parte de, de la apertura democrática, porque de un partido único donde había ciertos partidos muy pequeños, que no le hacían gran mella y otra característica es precisamente esa falta de eh, bueno no falta más bien eh, la parte de no tomar las armas para hacer un cambio en México a par, eh, después de la revolución sí hay algún ciertos eh, movimientos armados pero no lo suficientemente fuertes como para llegar a quitar al, al gobierno del poder correcto y México Vamos, vamos a decirlo, después de su periodo revolucionario el, eh, de este periodo, y el periodo de reconstrucción, el discurso de los mexicanos se convirtió en un discurso pacifista. Tuvimos un premio Nobel de la Paz por hablar de la no proliferación de armas nucleares en el mundo, es una postura de México ante la paz. E internamente, pues es lo que, lo que se busca en el discurso. Lo desafortunado del caso, y lo podría decir desde un punto de vista crítico, es que ya no tenemos el día del presidente y ya no podemos ver a nuestro gobernante informándonos, porque se convirtió en un, en un momento de interpelación, de problemática para el presidente. Creo que tendríamos que recuperar ese día, ¿no? Con el respeto que se merece la figura presidencial y de manera política. Eh, pues poder es, es, expresarse frente a él, ¿no? claro, ¿no? o sea, el respeto que se merecen los tres poderes, tanto el uh -huh. Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y, y, y retomar esa parte del diálogo, ¿no? Con crítica, pero eh, uh -huh. dialogando. En una estabilidad e e democrática. Claro. Que hable de esta libertad democrática, que es la que se ha intentado construir en todos estos periodos presidenciales postrevolucionarios. porque eh, pues es un anhelo de los mexicanos, ¿no? histórico, y que de, de, tiene que ser retomado en tiempos contemporáneos. Yo creo que sería un buen punto en el cual aterrizan estos gobiernos postrevolucionarios, precisamente ese avance democrático, ¿no? de, desde la figura casi monárquica del presidente hasta esta apertura democrática que todavía es perfectible uh -huh. eh, y que pues, obviamente hay que retomar algunas cosas que no siempre fueron tan malas, ¿no? Lo que dejaría como lección, y quisiera lo, quizá lo expresaría como una conclusión, es que, en efecto, la construcción de la democracia lleva mucho tiempo. No es algo que se pueda hacer de un día al otro. Y México ha venido intentándolo desde los tiempos de Don Benito, ¿no? cuando la Iglesia y el Estado se separaron y la, el ámbito democrático este, ha, ha venido construyéndose. Todavía nos falta mucho. Lo importante es que nuestros muchachos, el futuro. ¿no? Pues sepan que esa lucha se ha hecho desde hace mucho tiempo y que ellos son los que la deben continuar, ¿no? Para que eh, México pues logre por fin vivir en una democracia plena, claro, y retom eh, retomar esa parte y además por la vía pacífica, exactamente, por la vía democrática, por la vía del voto, de los comicios y de la participación política, ¿no? porque todos somos partícipes de lo que sucede en nuestra sociedad claro. y la historia nos refrenda. Como lo decía el doctor Edmundo Gorma, todos somos historia y somos la historia que nos antecede. Pues muy bien, como conclusión, pues yo creo que no habría más que agregar. Es, es evidente que, que la historia de México es muy rica y que, de la cual podemos aprender muchas cosas para retomar hacia el, hacia el futuro. Eh, desafortunadamente, el tiempo se nos ha acabado y este, pues nada más queda agradecer la, la visita otra vez. Y esperamos tenerlo otra vez de, de nueva cuenta aquí en, en nuestras instalaciones. Y pues no me queda más que despedir el, el programa. Este, muchas gracias a, a, a nuestros alumnos, maestros que nos están observando. Y los esperamos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego. Is in your mind, yeah? ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la comunicación. Voz de las empresas.